Realidades de la Nueva Creación Capítulo 16 Tener su propia vida de fe Es algo triste depender de la fe de otro. En cierta medida todos dependemos de otros, pero en este asunto vital de la vida, ningún creyente debería depender de la capacidad de otro para acercarse al trono. No podemos permitirnos confiar en otros con respecto a asuntos vitales que nosotros mismos deberíamos ser capaces de afrontar. La fe se mide por nuestra apreciación de nuestra posición en la familia del Padre. Cuando conocemos nuestro lugar como hijos, conocemos nuestros derechos, conocemos nuestra justicia, nuestra capacidad para estar en la presencia del Padre sin ningún sentimiento de culpa o inferioridad. Cuando sabemos que tenemos un buen lugar ante el Padre como Jesús lo tuvo en su caminar en la tierra, entonces, el problema de la fe está resuelto. Primera de Corintios 1:30 Debería ser un versículo destacado en nuestro caminar diario, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Necesitamos una conciencia tanto de justicia como de sabiduría. Debemos saber que Él es ahora nuestra justicia y que 2 Corintios 5:21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, se ha convertido en una realidad. Verá, nos hemos convertido totalmente por el nuevo nacimiento, por ser participantes de la naturaleza divina en la justicia misma de Dios en Cristo. Eso no es ni filosofía ni teología, es un hecho. Así como el hambre y la sed son hechos, nuestra justicia y nuestra posición ante el Padre son una realidad definitiva y claramente definida. Jesús fue hecho sabiduría por nosotros. A la vez que fue hecho justicia por nosotros, necesitamos desesperadamente sabiduría para usar nuestra justicia y para usar la capacidad que nos ha sido dada en Cristo. Efesios 4:7 declara, un hecho que el creyente promedio ha ignorado, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracia significa capacidad, gracia significa todo. Lo que necesitamos en este caminar terrenal. Pero nos ha faltado la sabiduría para utilizar nuestras capacidades, para aprovecharnos de nuestra posición en Cristo. Ahora, Jesús ha sido hecho sabiduría por nosotros. Cada creyente debería saber eso. Así como sabe que tiene un paraguas o un chubasquero durante la estación lluviosa, antes de salir se pone su gorro, su chubasquero, y toma su paraguas y sale a la oficina. Cuando usted sale por la mañana para afrontar los difíciles problemas de la vida, debería recordar estos hechos. Usted tiene la sabiduría de Dios. Ahora para suplir cualquier necesidad del día, tiene que encontrarse con ciertas personas. Algunas van a ser muy difíciles, pero tiene la sabiduría y capacidad de Dios para hacer los contactos y superar los quehaceres con éxito. Tiene una sabiduría superior a la de ellos. Ellos solo tienen la sabiduría material, la humana. Usted tiene la sabiduría de Dios. Él le ha sido hecho sabiduría. No solo eso, sino que usted es su justicia. Eso le da acceso al trono en cualquier momento. Puede estar en su presencia así como Jesús lo hizo en su caminar en esta tierra, porque Jesús es su justicia. No puede haber un evento tan grande como para que la sabiduría y la justicia de Dios no le capaciten para hacerle frente con éxito. Verá, cuando usted se convierte en la sabiduría de Dios, eso realmente le hace ser amo de las circunstancias. Eso le permite estar en el círculo interior. Eso le da ventaja de poder revestirse de la sabiduría y la capacidad del Padre. Satanás no puede lidiar con el hombre que sabe que es la justicia de Dios en Cristo, que sabe que Jesús le ha sido hecho sabiduría. Ese hombre es un amo. Eso le pone en la categoría de un Superman. Haga un recuento por un momento. Tiene la misma naturaleza de Dios en usted. La vida antigua que le mantenía en esclavitud ha dejado de ser. El antiguo yo, que estaba dominado por las circunstancias y por Satanás, ha dejado de ser. Y un nuevo yo, un yo dominante, un yo justo, un yo lleno de Dios ha ocupado su lugar. Ahora tiene usted derecho legal a usar el nombre de Jesús. Antes de que el Maestro ascendiera, recuerde que dijo en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad es para los miembros del cuerpo. Jesús no la necesita. Él y el Padre son uno. Así que todo lo que el Padre es, Jesús es. Esa autoridad se le dio a la Iglesia. La capacidad de usar esa autoridad se nos da en el Espíritu Santo. Nosotros no solo tenemos esta autoridad, sino que tenemos el Gran Espíritu Poderoso que resucitó a Jesús de la muerte morando en nosotros. Y cuando Él vino a nosotros, trajo toda su capacidad, la capacidad que Él ejerció en la resurrección del Maestro, la capacidad que ejerció en Cristo, todo está en Él. No es de extrañar que Juan dijera por el Espíritu en 1 Juan 4.4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Verá, somos un pueblo dominante, tenemos la capacidad creativa de Dios en nosotros, no hay límite en cuanto a dónde podemos ir. No son solo estas capacidades, sino que hay otras capacidades que son nuestras, porque de su plenitud tomamos todos. Juan 1:16. Quizá entre los bienes más importantes que tenemos es el nuevo tipo de amor. Jesús lo trajo al mundo. Cuando somos recreados, ese nuevo tipo de amor se convierte en nuestra naturaleza. Nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, porque el Padre es amor. Cuando esa naturaleza de amor llega, Trae un elemento al hombre que le hace ser amo. Cuando un hombre pierde los nervios, la persona que le hizo perder los nervios es superior a él de algún modo. No perdería los nervios si esa persona no le hubiera aventajado, superado en la táctica, en algún modo. El amor nos hace inmune a estas influencias, nos hace ser amos de ellas. Resucitamos en Dios, es decir, resucitamos en amor, caminamos en amor, vivimos en amor. Y eso, nos hace amos de cada persona que no camina en amor. Las cosas desagradables que él hace o dice, sabemos que las ha dicho un inferior. El amor nunca se irrita, el amor nunca pierde su postura, nunca pierde los nervios. Es amo de sí mismo y eso le hace ser amo de toda persona que está fuera del amor. Esta naturaleza de Jesús le hace ser una personalidad dominante, una personalidad de amo. Ellos no pueden vencerle así como no pudieron vencer a Cristo. Quizá le apedreen, quizá le golpeen, quizá, debido a que son muchos, le hagan prisionero. Pero usted se convierte en su amo en el momento en que se convierte en su prisionero. Es un dato extraño, pero es cierto. Su naturaleza de amor le hace un amo. Quiero que aprenda a creer en amor. Quiero que aprenda a descansar en ello, a depender de ello, a esperar grandes cosas de ello. No se decepcionará. Recuerde ese versículo, hijitos, vosotros sois de Dios. Es primera de Juan 4:4 4. y después Juan 3:5. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Después dice otra cosa impactante, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Bien, entonces usted no pertenece al antiguo orden de las cosas. Usted pertenece a esta nueva familia, a esta nueva condición. Usted es participante de la naturaleza divina. Usted está en la esfera de la vida con Dios y reina como un rey en esta esfera de la vida. Usted es un amo. ¿Qué le hace ser un amo? La misma naturaleza del Padre que ha llegado a usted. Este regalo de amor le ha hecho superior a todo lo que le rodea. Las fuerzas que le rodean emanan del egoísmo del hombre natural. Usted ahora tiene naturaleza de amor de Dios. Eso lo hace superior. Debe aprender a confiar en esto. Piense en que usted está en Cristo. Nunca piense en su carencia. Piense en la gran herencia que tiene. Porque sabe que Él le ha dado la capacidad de disfrutar todo lo que le pertenece. Permítame darle Colosenses 1.12. Dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Usted tiene la capacidad de entrar en toda la plenitud de Cristo. Juan 1.16 no significa nada, a menos que se aproveche usted de ello porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto no fue dicho para los ángeles ni para los hombres durante el milenio. Esto es para nosotros ahora. Usted tiene la plenitud de él. Quizás sea una propiedad sin desarrollar en usted. Quizás nunca le haya sacado partido a las riquezas de la gloria, de su herencia en Cristo. Quizás se haya quedado en la esfera de la infancia donde siempre está luchando e intentando conseguir algo y ser algo. Usted ya ha pasado eso. Usted es algo. Él le ha hecho ser lo que es en Cristo. Verá, usted fue creado en Cristo. Efesios 2.10. Debería resolver cada problema de nuestro conflicto espiritual. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay límite en su caminar y su capacidad. El único límite es el límite que usted pone, y tan pronto como aparta sus manos de esta nueva creación y la deja funcionar y desarrollarse en Cristo, se convierte al instante en una increíble bendición para el mundo. Usted tiene una comunión inconsciente con el Padre y con Cristo. Esa comunión es triple: es con el Hermano que camina en la luz, y qué cosa celestial es esa, caminar en comunión con aquellos a quienes ama, a quienes le aman a usted y aman a nuestro Señor. Segundo, es con Cristo como Señor. Primera de Corintios 1.9. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tercero, tiene comunión con la palabra. La palabra se convierte en nosotros en la voz misma del Maestro. Le habla a usted, le fortalece, le consuela. Lea un pasaje como este en Colosenses 1.27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Usted tiene las riquezas de la capacidad de Él en usted, o tome este en Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Usted está en ello, es parte de ello, es suyo, no está luchando por nada, ha entrado en su descanso, Él se ha convertido en su capacidad para cada emergencia. Hubo un tiempo en el que luchaba y oraba y gemía por ser algo, pero Colosenses 3:1 al 2 es una fotografía de usted. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego nos dice que Cristo es nuestra vida. Somos totalmente uno con Él. Él se ha convertido en parte de nosotros y nosotros nos hemos convertido en parte de Él. Hemos aprendido lo que significa Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz significa sabiduría, es la sabiduría de este nuevo tipo de vida. Usted tiene ese nuevo tipo de vida. Usted tiene la sabiduría de él, y esa sabiduría le da la capacidad de tomar las decisiones correctas, de hacer lo correcto en el momento correcto. No solo eso, sino que le da capacidad de entrar a toda la plenitud, todas las bendiciones y todas las riquezas de su obra redentora. Usted destaca de inmediato, no es alguien común. Ahora usted se alegra en Primera de Corintios 3:21, porque todo es vuestro. Ya sea que la revelación de ello le llegara a Pablo o a Pedro o a Juan, no tiene relevancia alguna. Todo es suyo. Y luego otra cosa extrañamente bonita es, y vosotros de Cristo, Primera de Corintios 3:23. Verá, usted le pertenece, él es de usted y usted es de él. Así como un esposo posee a su esposa, él le posee a usted y es una propiedad de amor. Pero eso no es todo. Segunda de Corintios 9:8 debería emocionar nuestro corazón. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verá, no hay nada estrecho o con carencias en las bendiciones del Padre. Hay una plenitud total en sus bendiciones. Él le ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. No hay ninguna necesidad que usted pueda tener que no haya sido suplida. La capacidad del Padre está a su disposición en cada crisis de su vida, y en su vida diaria su amor le enriquece, tanto que no hay desgaste por el uso. Usted tan solo pasa por un camino llano y fácil, llevado por su gracia, sustentado por su amor, pero su misma naturaleza de amor y gracia le hace sombra. Usted es rico, es lo que Dios cuida. La razón por la que escribo esto es para darle una fotografía de lo que usted es en Cristo, para que se levante y ocupe su lugar y disfrute de las riquezas que le pertenecen y para que aprenda a dar cabida a la capacidad de Él en usted. Aprenderá a tener confianza en el Dios que está en usted. Aprenderá a hablar de Él como habla de un hombre fuerte que está trabajando en usted o como alardea de un automóvil que se ríe de las colinas y montañas. Porque mayor es el que está en usted que cualquier montaña, cualquier dificultad y cualquier combinación de circunstancias. Usted está vinculado a Dios. Dios está de su lado. Él está luchando sus batallas. Lo único que usted tiene que hacer es actuar en base a su palabra. Caminar en su palabra. Esa es su voluntad para usted. Y se sorprenderá de lo dulce y hermosa que se vuelve la vida. Aprenderá otra cosa. La autoridad y el poder de la palabra viva en sus labios. Puede decir a la enfermedad y a las dolencias, en el nombre de Jesús deja este cuerpo. Y esa palabra viva en sus labios será obedecida por el autor de la enfermedad y las dolencias. Su palabra en sus labios pone a Dios a trabajar al instante. Le da la oportunidad de demostrar su capacidad para ayudar al hombre. Su palabra en sus labios guiará a hombres y mujeres a Cristo, romperá el poder de Satanás sobre los débiles, no necesitará la fe de otro hombre, ha pasado a la esfera de quienes no están mendigando que les lleven gratis, sino que es capaz de llevar a otro, se ha convertido en un espíritu dominante en lugar de estar intimidado, roto, desamparado. Usted ha salido de la esfera de la carga para entrar en los bienes de Dios, se está fortaleciendo y está venciendo las debilidades de otros. Usted ve la sobrecarga de ese hermano y se pone debajo de ella. Tendrá un gozo que es indescriptible ahora y estará lleno de la gloria de él. Capítulo 17. Las limitaciones de Jesús. Durante la estancia de Jesús en la tierra, trató exclusivamente con los judíos, el pueblo del primer pacto. Estuvo rodeado de hombres que nunca habían nacido de nuevo. Ninguna persona con la que él trató había recibido aún vida eterna. Todos estaban muertos espiritualmente. Juan 8:44 es la descripción de que Jesús hace de ellos. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Qué difícil debió haber sido para el Maestro, cuyo gran corazón de amor deseaba a la gente, decirles esta dolorosa verdad. Él nunca se conformó a sus entornos o a las opiniones de la gente. Siempre hablaba por su Padre. Ha sido algo triste que tantos de nuestros maestros hayan hablado de los que caminaban con Jesús como si ya fueran cristianos, como si hubieran recibido vida eterna. Si alguien hubiera recibido vida eterna antes de que Jesús muriese y resucitase, entonces no habría tenido que sufrir, porque todos podían haberla recibido. No es lo que el hombre ha hecho. Lo que él es por naturaleza es lo que le separa de Dios. Todos estaban muertos espiritualmente. Jesús estaba limitado en gran parte de la esfera de lo físico con ellos. Sanó sus enfermedades, resucitó a sus muertos, alimentó a las multitudes, pero no recreó a nadie, no le dio vida eterna a nadie. El hombre aún no había sido redimido, el castigo del pecado aún no se había pagado. Los hombres eran por naturaleza hijos de ira, estaban todos dentro de una misma clase. La única diferencia entre el Israelita y el gentil era que el primero estaba bajo el primer pacto, era circunciso, era de la familia de Abraham, tenía un sacerdocio que hacía una expiación anual por él y ponía sus pecados una vez al año sobre la cabeza de un chivo expiatorio que era liberado en el desierto. Pero eso... No le daba derecho a la nueva creación. Recordará que Romanos 3:25 declara, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Después Hebreos 9:15 explica esto con más profundidad. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo murió por los pecados de quienes estaban bajo el primer pacto. Fue como si una nota promisoria se diera cada año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación anual. Esas notas promisorias fueron liquidadas cuando Jesús llevó su sangre al lugar santísimo celestial. Así todos los pecados bajo el primer pacto fueron retirados, limpiados, como si nunca hubieran existido. Entenderá esto con más profundidad en Hebreos 10 del 1 al 3. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, Hebreos 10:12, porque con una sola ofrenda se hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10:14. Esto le daba un cuadro perfecto al hombre, bajo el primer pacto, cuyo pecado era cubierto, cuyos pecados eran normalmente quitados. Después Jesús viene y se lleva todo el pecado que había sido cubierto y remite todos los pecados que normalmente habían sido quitados. Así que los judíos que confiaban en la sangre expiatoria de animales fueron salvos por el sacrificio de él. Observe de nuevo que nadie podía recibir vida eterna y conseguir que sus pecados fueran remitidos hasta que el pecado fuese quitado, hasta que las demandas de la justicia hubieran sido satisfechas. Hebreos 2.17 ilustra eso perfectamente, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Como nuestro sumo sacerdote, recordará primero, él tenía que cumplir con las demandas de la justicia, para satisfacer las demandas de la justicia contra judíos y gentiles. Cuando estuvo en el infierno y Satanás fue vencido, la redención del hombre se completó. Es entonces cuando Dios aceptó su sangre, y él se sentó a la diestra de Dios. Pero no estaba completo mientras Cristo vivía, así que no tuvo valor para nadie. La nueva creación no estaba disponible. No había ningún sumo sacerdote a la diestra del Padre con la sangre para mostrar que Él se había ocupado del problema del pecado. No había ningún mediador a la diestra de Dios, y hasta que no hubo un mediador, ningún ser humano pudo acercarse a Dios. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 El nombre de Jesús aún no estaba disponible como Salvador. Su obra de mediación aún no estaba disponible. Jesús ahora era un profeta. Aún no se había convertido en un sustituto por el pecado. No había ningún Salvador. Él solo se movía en la esfera de los sentidos con los hombres. Él trató con los demonios. Los expulsó de los individuos, rompió su poder sobre los hombres, lo cual fue todo en el ámbito de los sentidos. Es algo muy amargo para nuestros corazones darse cuenta de que Jesús, durante su caminar en esta tierra, no tuvo ni un compañero con una mente espiritual. Buenas personas lo amaban, pero su amor era el amor del hombre natural. Era algo egoísta, era tan egoísta que cuando resucitó de los muertos dijeron, Señor, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Véase Hechos 1.6. Él no podía ayudar a los hombres espiritualmente porque estaban muertos en su espíritu. Creo que puede entender ahora este versículo, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14.12. Estamos haciendo obras mayores que las que hizo el Maestro en su caminar terrenal, porque nosotros ayudamos a los hombres espiritualmente. Les llevamos la palabra de vida y son recreados, entran a formar parte de la familia de Dios. Les ayudamos a pasar de muerte a vida. Les enseñamos a través de la palabra que Dios les ha hecho su justicia. Ahora ellos pueden estar en su presencia como si nunca hubiera habido pecado. Somos los agentes de Dios dando a los hombres vida eterna, haciéndoles amos de los demonios y de las circunstancias. Nosotros, a través de su palabra viva, hemos podido llevar a los hombres a una comunión e intimidad con el Padre a través del nuevo nacimiento. Nuestro ministerio es casi un ministerio ilimitado. Su ministerio era limitado. Jesús sanó los cuerpos de los hombres. Nosotros, mediante la gracia de Dios, sanamos los espíritus de los hombres. Él resucitó a los hombres de la muerte para volver a morir. Nosotros les enseñamos que fueron resucitados juntamente con Cristo. Él alimentó a los hambrientos con panes y peces. Nosotros alimentamos a los espiritualmente hambrientos con las maravillosas palabras de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu en nosotros que levantó a Jesús de los muertos. Tenemos derecho legal a usar el nombre de Jesús. Con ese nombre hacemos las obras que Jesús hizo en su caminar terrenal. Pero regrese al pensamiento de las limitaciones de las amistades de Jesús. Su propia madre no podía entenderle. Sus propios hermanos le miraban con recelo. Para los más cercanos a él era un extraño. Él les conocía, pero ellos a él no. No puede haber una profunda amistad espiritual a menos que ambos nos conozcamos. Las limitaciones de Jesús en su caminar terrenal explicaban gran parte de su enseñanza. Podría estar bien que contrastásemos las enseñanzas de Jesús y de Pablo sobre el tema de la fe. Jesús mandó a los hombres que tuvieran fe en él, dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará Mateo 17:20. En Marcos 11:22 Jesús dijo, tened fe en Dios. Los discípulos no pudieron hacer eso. Nadie puede tener la fe de Dios hasta que no haya sido recreado. Verá, Jesús es el autor y consumador de la fe. Y cuando nos convertimos en nuevas criaturas, recibimos una medida de la fe de Dios. Ve a ser Romanos 12:3. Tenemos su naturaleza, su vida, y con ella viene su fe. A medida que crecemos en gracia y en conocimiento, entendemos la obra terminada de Cristo. A medida que nuestra fe crece es realmente la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, Creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11.24 Esa fue una idea clave del ministerio de Jesús. Jesús dijo al Padre que le pidió la sanidad de su Hijo, al que cree, todo le es posible. Marcos 9.23 Y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21.22. Pablo nunca le dice a un creyente que crea: Nunca nos insta a tener fe. Eso me molestaba cuando lo vi por primera vez. Después vi la verdad. Nosotros somos creyentes, tuvimos que tener fe para entrar en la familia, pero una vez que entramos en la familia, todas las cosas que Dios consiguió en Cristo para nosotros son nuestras. Observe que Jesús, hablando a la iglesia proféticamente, porque la iglesia aún no había comenzado a existir, dijo en Juan 15:16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este versículo y en Juan 14:14, 14, Jesús nos da un derecho legal al uso de su nombre. Es lo mismo que dar el poder notarial a alguien. Jesús de hecho hace esto con la iglesia, pero esto es lo extraño de esto. Tome Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 16 es profecía. Jesús no menciona la fe, no dice que deben creer. ¿Por qué? Ya son creyentes. Entonces toda nuestra predicación acerca de la fe y la necesidad de fe ha sido errónea. Deberíamos haber hablado al creyente de lo que es en Cristo, cuáles son sus derechos y privilegios en Cristo y su derecho legal a usar el nombre de Jesús. Deberíamos haberle enseñado lo que significa recibir la naturaleza y la vida de Dios en su espíritu que le hizo ser una nueva criatura. No solo eso, sino que la nueva creación se había convertido en la justicia de Dios en Cristo, de tal modo que aquel que antes era pecador, ahora podía estar en la presencia del Padre sin el sentimiento de temor, condenación o inferioridad. Podía estar ahí como un hijo en su comunión más plena con su Padre. Si hubiéramos enseñado esto, no habríamos tenido esa larga batalla por la fe. Hubiéramos sabido quiénes éramos, ¿Y qué éramos en Cristo? Hubiéramos aprendido cómo ocupar nuestro lugar en la familia, cómo disfrutar de nuestros privilegios. Nos hubiéramos familiarizado con nuestro Padre. Los grandes hechos de la sustitución y la nueva creación y redención se hubieran convertido en realidades espirituales para nosotros. Pero en lugar de eso, nos han predicado los mensajes que Jesús dio a los judíos durante su caminar terrenal y no son apropiados para nosotros. Nos mantienen bajo condenación nos hacen conscientes de nuestra carencia. Verá, si yo no sé lo que soy, la palabra me confunde, pero cuando sé lo que soy en Cristo, conozco cuáles son mis derechos y privilegios, entonces no puede haber confusión en mi espíritu. No hubo discordia entre las enseñanzas de Jesús y el apóstol Pablo, porque todas eran de Dios. Capítulo 18. El Satanás derrotado. Pocos de nosotros hemos reconocido alguna vez el hecho de que las escrituras enseñan que Satanás está derrotado en lo que respecta al creyente. No lo venció el creyente, lo venció Cristo, para los creyentes en su obra sustitutoria. La victoria de Cristo le pertenece al creyente, porque fuimos identificados con Cristo en su obra sustitutoria. Hemos mencionado esto en otro capítulo, pero deseo ir un poco más a profundidad con usted en esto. En Gálatas 2.20, Pablo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hace mucho tiempo, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, en la mente de la justicia todos nosotros estábamos allí colgados. Nos identificamos con Él porque Él fue nuestro sustituto. Estaba ocupando nuestro lugar para poder redimirnos de la mano de nuestro enemigo. Estábamos con Él cuando murió porque morimos con Él. Estábamos con Él cuando dejó su cuerpo. Estábamos con Él en su gran agonía mientras sufría el castigo que merecíamos. Estuvo en la cárcel de la muerte. Satanás era su portero. El horror de ello nunca se conocerá. Jesús estuvo ahí hasta que satisfizo las demandas de la justicia para nosotros. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, fue entregado a la muerte, la muerte espiritual, fue entregado al juicio, fue entregado para pagar el castigo que le debíamos a la justicia. Y cuando las demandas de la justicia fueron cumplidas, fuimos justificados con Cristo. Esa es la razón por la que cada hombre no salvo tiene un derecho legal a la vida eterna, porque legalmente fue justificado con Cristo en esa gran obra sustitutoria. Después Jesús nació de nuevo. Si recuerda el versículo de Hechos 13:33, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese fue el día de nuestra redención. Quiero hacer una pausa aquí solo un momento y llamar su atención a un hecho impactante. Recuerde que cuando Jesús entró en el lugar santísimo con su sangre, acababa de salir del infierno y cuando el Padre le justificó, fue tan justificado que pudo estar en presencia del Padre sin el más mínimo ativismo de condenación. Como los tres chicos hebreos cuando salieron del horno de fuego, ni tan siquiera había en sus ropas olor a humo, no había olor en la ropa de nuestro Señor. ¿Sabe lo que me hace ver eso? Si Jesús pudo salir de ahí e ir a la presencia del Padre, usted y yo podemos salir de este mundo gobernado por la muerte espiritual. Los que hemos recibido vida eterna podemos ir a la presencia del Padre sin el sentimiento o el olor de la muerte espiritual en nosotros. En cuanto el Maestro vivió en espíritu, entonces Colosenses 2.15 se convirtió en una realidad y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Asimismo, en presencia de todas las huestes de oscuridad, Jesús venció al príncipe de las tinieblas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2.14. O como lo traduce Rotterdam, él paralizó el poder de Satanás para tratar con la muerte. Él le paralizó, le quebrantó. Ahora esto es lo que quiero que vea. Esa fue una victoria eterna. Satanás fue quebrantado eternamente, derrotado eternamente. ¿Se ha dado cuenta de cómo lo expresa Pedro? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8, después dice, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5.9, nuestro combate se ha luchado y ganado. No hay una batalla que usted tenga que luchar salvo la batalla de la fe. Usted debe luchar la buena batalla de la fe. ¿Qué significa eso? Usted debe ganar todas sus victorias con palabras. Tiene que aprender... Las palabras de este maravilloso libro, y con palabras usted vencerá a su enemigo. Lo único que Pedro dijo al hombre enfermo en la puerta, la hermosa, fue, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Y el hombre fue liberado. No impuso sus manos sobre él, no oró por él, simplemente sanó al hombre con palabras. Así es como Jesús sanó, con palabras. Así es como el Padre creó el universo, con palabras. Usted vence al adversario con palabras. Hoy día usted consuela a los débiles y a los quebrantados con palabras. Sana a los enfermos con palabras. Por eso cuando leí Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Supe que por su llaga fui curado. ¿Qué me sanó? Palabras. Ahora puede entender Salmo 107.20. Envió su palabra y los sanó. No es oración, no es imposición de nuestras manos. Quizás eso sea necesario entre los bebés en Cristo, pero para el hombre maduro, a la estatura del conocimiento de sus derechos y privilegios, la palabra le sana. La palabra me trajo ese dinero. He provocado la atención de mi padre a Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, y él lo hizo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso lo dejó zanjado. Sus palabras me trajeron consuelo y seguridad. Después simplemente dije, en el nombre de Jesús, Espíritus, ministradores, vayan y hagan que venga el dinero. Y el dinero llegó, no una vez, sino que ha estado llegando durante todos estos años de mi ministerio público. Mire, nuestra lucha no es contra sangre y carne, como nos dice el Espíritu en Efesios 6:12 sino contra los principados y potestades derrotados. Estos principados y potestades han sido conquistados. Su derrota se nos cuenta en Hebreos 9:12 como una redención eterna de ellos. Usted ha sido eternamente liberado. Ellos están eternamente derrotados, azotados y vencidos. Usted consigue su libertad recordando estas palabras y luego actuando en consecuencia. Simplemente rehúse a quedarse en esclavitud. Con gozo lea este versículo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. ¿No ve lo que significa? Satanás sabe que está azotado, pero no quiere que usted lo sepa. Él quiere que usted lo desconozca. Apocalipsis 12:11. Ha sido una fuente de gran consuelo para mí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa palabra en griego es logos. En el principio era el logos y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. ¿Lo ve? Ellos le vencieron con la palabra de Cristo. Eso significó que le vencieron con Cristo mismo. Esa sangre es la base, el cimiento de nuestra victoria. Demuestra a todo el cielo que Satanás fue derrotado y yo actúo en base a ello. Ahora grito. Si Él está por mí y Él está por mí, entonces, ¿quién en la tierra o en el infierno puede estar contra mí? Soy un vencedor. Como nación estamos ante uno de los periodos más peligrosos de nuestra vida nacional y es necesario que se levante una compañía de hombres y mujeres que conozcan el poder del nombre de Jesús y cómo usar ese nombre contra nuestros enemigos nacionales. Nuestro peor enemigo no es un enemigo extranjero. Es un enemigo local. Está en medio de nosotros. Ahora usted tiene que levantarse y usar las palabras de Dios. Esas palabras que destruyen demonios. Esas palabras que derrotan demonios. Esas palabras que derrotan circunstancias. Cuando entra en el trono, habla con el Padre. Está llevando a su presencia su propia palabra. Jesús no habló más la palabra del Padre que usted. Si usa ahora su palabra. El Padre muestra respeto siempre a su propia palabra. Él dice porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Jeremías 1.12. Mi palabra no volverá a mí vacía o sin cumplirse. Isaías 55.11. Entre, pues ahí ponga su petición sobre esa palabra. Me gusta pensar que las pongo sobre el nombre de Jesús y levanto ese nombre ante Él con mi petición puesta sobre el nombre, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15.16. Estamos viviendo en esta verdad viva, estamos aprovechándonos de sus poderosas habilidades y estamos osando orar. Nos atrevemos a hacer frente a las huestes de las tinieblas con la conciencia de que nuestras oraciones serán respondidas y que las fuerzas de las tinieblas son golpeadas y derrotadas. Ya no las tenemos como doctrinas, ahora son parte de nuestra vida. Vivimos estas palabras y ellas viven en nosotros. Juan 15:7 declara. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El Padre mismo se encargará de que esas cosas sucedan. Entienda que usted no le escogió a Él, sino que Él le escogió a usted, y le dijo que fuera y diera fruto. Eso será fruto de la palabra, fruto de oración. Hemos llegado a ese lugar donde debemos cambiar la mente de hombres y mujeres a nuestro alrededor. Hay un sentimiento espiritual de derrota en los corazones de las grandes masas en la iglesia. Esto lo ha producido el tráfico de alcohol, los salones abiertos, las chicas que se sientan en el bar, la prostitución y la delincuencia se han desbocado con ello. La rebelión de los adolescentes contra la instrucción parental y su ausencia de la iglesia se ha extendido como una llaga en el corazón de la nación. Pero, ¿ha quebrado Dios? ¿Ha perdido su capacidad? Mire al mundo pagano al que se enfrentó la pequeña iglesia. Mire el escepticismo educacional de la nación judía. Mire todo el cuadro negro del imperio romano. La iglesia salió sin educar hombres del vulgo para hacer frente a la penosa condición y sacar nuevas naciones de ella. Ellos vencieron y nosotros podemos vencer. Debemos revisar la influencia mental del mundo. Debemos ocupar nuestro lugar y gritar en alta voz. Somos lo que Él dice que somos. Podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer. Estamos ligados a Dios por su naturaleza. Hay una unión humana divina entre el Padre Eterno y el Creyente. Nuestro espíritu tiene la energía creativa y la capacidad que hay en el Espíritu del Padre. Estamos cumpliendo las condiciones como vencedores. Su palabra en nuestros labios puede derrotar a cualquier fuerza o elemento que venga contra nosotros. Mediante su nombre todopoderoso, vamos en contra de estos problemas y los vencemos. Puedo oírle susurrar. Miren, estoy con ustedes. Vayan, les veré allí. Yo estaré con ustedes. De nuevo oigo esa canción de triunfo de los siglos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. El Dios que abrió el Mar Rojo que destruyó el poder de las llamas cuando esos tres chicos hebreos fueron arrojados al horno de fuego, está con usted. Yo soy el Dios de los siglos. Mira, yo estoy contigo. Todas mis fuerzas son para ti, y eres un vencedor delante de todos tus enemigos. Capítulo 19 el fin de la condenación. El título de este capítulo probablemente nos habría confundido a algunos hace unos años, porque lo único que habíamos oído era condenación. La mayoría de nuestros grandes evangelistas han sido predicadores de condenación, predicadores de juicio. Pocos de ellos nos han revelado alguna vez lo que somos en Cristo. Han engrandecido el pecado por encima de la redención. Romanos 8.1 ha sido casi un versículo desconocido. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hubiéramos conocido que podíamos estar ante el Padre tan libremente como estaba Adán en el huerto, como lo estuvo Jesús en su caminar terrenal, la vida habría sido muy distinta. Nuestros maestros han formado en nuestro interior un sentimiento de no ser justos. No hemos sabido lo que la redención significa para el creyente. Segunda de Corintios 5, 17 al 18 contiene la historia de la nueva creación y de la posición del hombre delante del Padre. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, nueva especie. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las cosas viejas de condenación, las cosas viejas de pecado y debilidad, de fracaso, de duda y temor han pasado. Y ha venido a nosotros una nueva creación sin condenación, sin temor. Nos hemos convertido instantáneamente en un Hijo de Dios. Y estamos reconciliados con Él. No hay condenación, no hay temor, no hay sensación de pecado o indignidad. Como un niño en el seno de su madre, estamos perfectamente reposados y contentos. No solo eso, sino que Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 al 19. Hemos seguido el camino de nuestros antepasados que habían desarrollado en ellos mismos un sentimiento de indignidad y de pecado, de tal forma que siempre que oraban tenían que pedir perdón e implorar misericordia. Actuaban como si nunca hubieran nacido de nuevo, como si el pecado nunca les hubiera sido quitado, y como si el Padre les mirase con recelo y duda. Pero, ¿se ha fijado en el versículo 19? Él ni siquiera está imputando a los pecadores sus pecados, porque puso los pecados de todos ellos sobre Cristo. ¿Por qué debería imponernos a nosotros, sus propios hijos e hijas en Cristo, una conciencia de pecado? No lo ha hecho. Nosotros mismos la hemos formado en nuestro interior por nuestra ignorancia. Nuestros pecados han sido limpiados como si nunca hubieran estado. Ese antiguo yo malvado ha sido eliminado y un nuevo yo ha ocupado su lugar somos nuevas creaciones después en segunda de Corintios 5:21 dice estas palabras maravillosas al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y el versículo siguiente se ha fijado así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios segunda de Corintios 6:1 no podría trabajar junto a él a menos que fuera usted justo menos que estuviera en comunión con Él. Él le ha hecho mediante el nuevo nacimiento la misma justicia de Dios en Cristo. El problema del pecado está resuelto para el creyente. Ahora es el problema de que yo entre en mi herencia. Verá, participé con Él en su muerte, participé con Él en sus sufrimientos, participé con Él cuando fue hecho justo, participé con Él cuando fue vivificado, participé con Él cuando se enfrentó al adversario en las regiones oscuras y lo venció. Participé con él cuando resucitó de los muertos. Participé con él en la mente de la justicia. Cuando se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estoy sentado ahí según su propia palabra. Soy libre de condenación. Soy libre de la culpa de mi antigua conducta y mi unión con Satanás. Acudo a Romanos 8:31 y leo lo que él inspiró a escribir a Pablo para mí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo zanja todo puedo oírle susurrar el que no escatimone a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas romanos 832 luego dice estas maravillosas palabras quién acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica quién es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros. Romanos 8:33-34. Después hace esta ardiente pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez, o peligro o espada? Romanos 8:35. Ninguna de estas cosas puede poner al creyente bajo condenación. Me pregunto si ha leído Efesios 1:5-6 con atención. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Dónde está usted? ¿Está en el amado? Eso significa que usted es amado, que es parte del amado. Usted se identifica con él, es uno con él. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Recibimos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1:7 al 8. No hay lugar para la condenación. El único problema es este. ¿Hemos aprendido a caminar en comunión con él? ¿Hemos aprendido a mantener nuestra comunión? Esta ley está expuesta en la revelación paulina y en las maravillosas epístolas de Juan. Debemos caminar en amor como Jesús caminó en amor. Pero usted se pregunta, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Usted ha recibido la naturaleza de amor del Padre? ¿No es así? Se ha convertido en un participante de la naturaleza divina. Eso es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 al 16. Entonces, aprenda a dejar que la naturaleza de amor le domine. Pablo dijo que mantenía su cuerpo en sujeción. Quería decir que impedía que sus sentidos le dominasen. En cuanto a lo que el creyente respecta, el egocentrismo emana de los sentidos entonces si usted mantiene los sentidos en su gestión cediéndole el paso al amor caminará en comunión con él lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1, 3 al 6. ¿Qué significa eso? Si me salgo del amor, salgo de la luz a la oscuridad. Cuando salgo a la oscuridad, no sé hacia dónde voy. Primera de Juan 2, 10 al 11 nos dice, El que ama a su hermano permanece en la luz y en Él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si rompemos la comunión, primera de Juan 1:9 dice cómo restaurarla. Si confesamos nuestros pecados, cosas que hemos hecho que nos llevaron a la oscuridad, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora usted puede ver que mientras sepa que es una nueva creación, habrá alcanzado el final de la condenación. No es necesario vivir en ello otro día. El Hijo le ha hecho libre. Ahora viva y camine en esa libertad.